¡Bonjour! Bienvenidos al verano chino. La verdad que hace un calor. Bueno, no les estoy contando nada nuevo, pero en este estudio particularmente iba a aclarar. No sé por qué no estamos logrando el frío deseado. Hay un. No sé si es que ya no tira más el aire acondicionado, porque hay dos en este estudio y siempre está muy, muy gélido, o algo está fallando. Lo cierto es que llegó el verano con todo. Quería agradecer antes que nada la enorme cantidad de mensajes por el programa de ayer. Acá tengo 5 opiniones distintas que las subí a una foto de Instagram. Decía Fernando, ayer, ¿no? Programón el de hoy, Bestial decía con Orti. Bestial lo de didáctico lo de Faretta, un placer escucharlo, decía Tomás. ¿Dónde están esos podcasts? Hablando de los podcasts que hemos hecho con el maestro Faretta sobre la sociedad de los poetas muertos, Duro de Matar, El Padrino. Googleá y los vas a encontrar. Decía Murdoch, solo se puede escuchar por partes el programa, pero escuché el podcast del Padrino, justamente ese podcast, quedé fascinada, espectacular. Y decía Ale BBK, Boom Kid supongo que será, la verdad que flojo lo de hoy, siempre amplias la cultura cineasta, o cinéfila en este caso, porque cineasta es la persona que hace cine, de los que te escuchamos, pero hoy fue demasiado, más empatía, chabón. Creo que la audiencia de 10 chinos, un 90%, somos más melómanos que cinéfilos. Igual te banco, solo quería hacerte esa crítica. Perfecto, toda crítica es bienvenida. Gracias a todos los mensajes, a todos los que disfrutaron, se irritaron, gozaron, fueron a buscar este recortes. La verdad que fue bastante especial para nosotros poder hacer un programa de esas características. ¿Qué se puede hacer en el verano? ¿Qué se puede hacer en enero? Un gusto que nos dimos. Rebalsó el curso de Faretta. Lo que ofrezco humildemente, que no es lo mismo, ni por asomo, es alguna vacante que queda en el curso que voy a dar yo, ahora en verano, sobre el maestro Brian De Palma y el giallo italiano y cómo el cine de la actualidad está influido. No hace falta haber visto nada anteriormente, básicamente es análisis de las películas de De Palma y maridaje y relación con el cine de terror de los 70 y las películas de la actualidad, cómo se toman elementos y cómo se van transformando. Si alguien quiere anotarse o averiguar cuándo es el curso, hola@holahouse.com, cualquier persona que necesite el mail me escribe un DM en alguna de las redes sociales y se lo mando. Hoy quería hablar y comenzar a contar una pequeña historia que a lo mejor sirve para que revisen su propia experiencia en relación a lo siguiente. Hay tres autores de historietas, tres guionistas que han modificado, que por diferentes motivos han cambiado el paradigma de la historieta norteamericana. Lo curioso es que ninguno de los tres es norteamericano, los tres son europeos, dos ingleses y un escocés. El primero de los ingleses es Neil Gaiman. Neil Gaiman hoy es conocido por ser un autor cuasi infanto juvenil. Hay muchísimos lectores que alrededor del mundo, lectores jóvenes, que han entrado por sus obras como Good Omens o American Gods o las obras coescritas con Terry Pratchett, digamos, una cultura de novela infanto juvenil, en realidad juvenil en la tradición de la novela fantástica inglesa de Douglas Adams, de algunos autores que hacen una suerte de fantasía o ciencia ficción, pero mezcladas con cotidianeidad, que es un poco la característica que va a atravesar a estos tres autores. Los otros dos, los tres han pasado en buena o en menor medida por el cómic independiente inglés y finalmente han dado el salto a Estados Unidos. Neil Gaiman se hizo muy famoso en los 90 en el sello Vértigo con un personaje conocido como Sandman. Sandman, Muerte, toda esa saga. Realmente impresionante, si lo pueden leer, y si lo pueden leer en inglés, lo recomiendo de corazón porque se van a encontrar con una lectura increíble y muy valiosa. Los otros dos autores que tienen más una situación de competencia o de mirarse al espejo permanentemente son, y los digo en orden cronológico, en primer lugar Alan Moore, quizá para muchos el más grande guionista de historieta de todos los tiempos, o por lo menos uno de los tres más grandes. Lo curioso es que tiene una obra. Sus obras cumbres son bastante acotadas, lo que pasa es que son tan impresionantes que casi que clausuran el género. Ahora vamos a repasar un poco a Alan Moore, pero el otro autor, el que completa esta tríada, es el escocés Grant Morrison. Ambos, Alan Moore y Grant Morrison, son aficionados o de alguna manera se consideran magos. No en el sentido del mago Emmanuel o de David Blaine, sino magos en el sentido mágico de la palabra. Gente que hace magia
que estudia ritos, que analiza antiguos grimorios, que colecciona objetos, que cree en un mundo mágico. Y hay una paradoja y dos posiciones, mientras les voy preguntando qué significa la magia en su vida, y vale desde la cursilería más grande hasta algún evento paranormal que parece no tener explicación, pero íbamos a tratar de abogar por la magia y para la magia. 4966-8900, 4041-9660. Hay quien no cree para nada en la magia, y hay quien cree que de alguna manera la existencia per se tiene elementos relacionados a la magia. Algunos pueden llamarlo religión, la religión, o algunas religiones incluyen elemento mágico como una parte de su dialéctica, algunas no, para nada, o el cúmulo de creencias que tengas. Alan Moore, con algunas obras como V for Vendetta, como Miracleman, como Watchmen, que quizás sea su obra cumbre en el género de los superhéroes, o La broma que mata, otro gran clásico, dibujado por el maestro Brian Bolan, escrito por Alan Moore, aquella historia de Batman y el Joker, tan recomendable que cada vez que entra alguien a una comiquería por primera vez, le ponen sobre la mesa tres obras, dos son de Moore, la otra es de Frank Miller, y estas son El regreso del Señor de la Noche, de Frank Miller, y Watchmen y La broma que mata. Alan Moore decía, toma como arquetipo, como forma casi recurrente, la idea de que los dioses o que los personajes metahumanos, sea este un superhéroe, un tipo que ha sufrido un accidente radioactivo que lo convirtió básicamente en un dios, o una especie de alter ego de Superman inglés, conocido como Miracleman, siempre trata de humanizar o enfrentarlos a la humanidad. La idea de que estos mitos, que existen solamente en un mundo de fantasía, puedan transpirar, vamos a decirlo metafóricamente, puedan padecer, puedan atravesar emocionalmente los vaivenes de la existencia humana. Humaniza el mito. Por el contrario, y esto es lo interesante de estos dos autores, Grant Morrison, este otro gran autor, para mí, la larga sombra de Morrison es la que tiñe todo el relanzamiento último que ha hecho DC de sus superhéroes. Grant Morrison propone lo contrario. Grant Morrison propone que nuestra vida, nuestra existencia, está poblada de magia. Entonces invierte la ecuación y lo que intenta es ver de qué manera ese mundo, aparentemente ficcionalizado, ese mundo totalmente lejano, puede empezar a operar en nuestra vida. Entonces así tenemos dos visiones del mundo, aquella que supone la humanización del héroe y, por el contrario, aquella que supone la magia. No sé, voy a meter una palabra. Magiar la vida. O tratar de darle a la vida o convertir en fantástica nuestra existencia humana en la faz de la Tierra. Si uno lee rápidamente cualquier obra, ahora vamos a hablar de obras fundamentales, y sobre todo las que lo hicieron saltar, para que vean claramente cuáles son las diferencias entre estos dos autores. Alan Moore escribió una serie de libros que se llama Promethea. El último libro hay que romperlo, el último cómic, hay que hacer un ritual en el piso armando un mandala y después prender fuego a la revista. Una cosa demencial. Grant Morrison desembarca en los Estados Unidos tomando un personaje que nadie quería, del cual nadie quería saber, el cual nadie quería leer, no ha hecho nada, un mito en desuso, que es Animal Man, y escribe 15 números fantásticos a partir del número 5, que es el Evangelio del Coyote, de Coyote Spell. Lo pueden buscar, lo pueden leer, o pueden leer sobre el Evangelio del Coyote. Grant Morrison empieza a jugar con la idea del metalenguaje entre la revista y el autor. De hecho, hay un personaje de la revista, llegando los números finales, que es el propio Grant Morrison, que charla con el personaje, y que a Grant Morrison se le había muerto el gato en la vida real, entonces interpela el autor al personaje diciéndole: tu vida es mucho más simple, tu vida está escrita por alguien, tu vida se vuelve a reconstituir, a mí se me murió el gato y vos no podés ayudarme. Es muy lindo porque creo que es el número cuya portada también, otra portada mítica de Brian Bolan, vemos la mano de un humano fotografiada dibujando al personaje, y de ese modo entendemos que esos dos mundos, el mundo del creador y el mundo del personaje, van a tener un diálogo. Otra cosa increíble es que en números anteriores el personaje empieza casi a sospechar que es un personaje de historieta.
sospecha que está en viñeta, sospecha que hay puertas que no llevan a ningún lado. Digo, el mismo medio, en este caso la historieta, es cuestionado por el personaje. Obviamente, esto tuvo un montón de variantes desde que lo hizo el señor Grant Morrison en los 90, y digamos ya, es como que, si yo se los cuento, ya han visto series de televisión, sobre todo aquellos que vean Doctor Who, que vean series que juegan con el tiempo, la percepción de la lógica, el metalenguaje, ya han visto personajes que advierten ser personajes o que cuestionan. Hay un dibujo incluso en los años 40, creo, de Tex Avery, donde los personajes van corriendo y casi que se salen de la viñeta, del dibujo animado y vuelven a entrar, digamos, violando las leyes de la física y demostrando de alguna manera que están contenidos dentro de lo que es un celuloide, un acetato, dentro de lo que es una plancha de dibujo animado. Alan Moore, por el contrario, contrariamente a esta idea de Grant Morrison, se dedicó con la saga de Watchmen. Watchmen fue una saga de 12 números que, bueno, se ha convertido en una película. Aparentemente en algún momento va a ser una serie de HBO, o eso es lo que está anunciado. En la saga de Watchmen toma unos personajes también en desuso, cuyos derechos iban a vencer los personajes de la Charlton. Los reinventa, los reimagina, en un momento los va a utilizar literalmente, pero por una cuestión de derechos prefieren reinventarlos. Y cuando los reinventa les pone otros nombres y genera esta aventura con estos superhéroes que casi no tienen poderes salvo uno, que es el Doctor Manhattan, que es este tipo que ha tenido un accidente nuclear. En Watchmen, la historia nos encuentra con superhéroes retirados por una ley que los ha prohibido. Hay prohibido su acción de estos vigilantes que operan en la sociedad persiguiendo al crimen, al AMPA, pero de modo obviamente clandestino. Entonces están todos refugiados con sus identidades secretas o públicas, mejor dicho, retirados de la vida de las aventuras. Comienzan a ser asesinados uno por uno y Rorschach, un personaje quizá el héroe, el conductor de la historia, el narrador, a la vieja usanza del policial negro, ¿no? Un tipo con piloto que en la noche va escribiendo un diario y va narrando lo que va sucediendo. Un tipo que dice conocer la ciudad, sus pecados, sus olores, sus alturas y sus bajezas. Comienza a sentir que están siendo perseguidos. Finalmente, no les voy a contar el final, pero finalmente de lo que termina hablando la saga de Watchmen es de política, de ética, de amistad, de amor, de lealtad. Todo eso a través de esta historia de estos personajes erráticos, estos personajes plagados de defectos, justamente estos personajes que parecen nunca del todo poder asumir una posición de dioses frente a la sociedad y que es, más bien son interpelados por la misma. Hay una escena que se repite en V for Vendetta, que se repite en Miracleman, que se repite en Watchmen, que a Alan Moore le gusta mucho, que es enfrentar a un personaje que casi es una deidad con reclamos de un ser humano. Casi siempre hay un ser humano que en algún momento a un personaje que es parecido a Dios le dice: vos no entendés mi angustia, vos no entendés lo que necesito, vos no entendés lo que es mi vida. Y el otro personaje casi siempre le contesta: soy Dios y no puedo entenderte. De alguna manera el Doctor Manhattan, que es este tipo que trabajando en investigación atómica sufrió este accidente, se convierte en alguien que básicamente tiene los poderes que se pueda tener. Se puede teletransportar a voluntad, habita todos los instantes de su vida a la vez. Esta quizá es una de las características que más hace que corte la empatía con cualquier ser humano. Él vive y percibe todos los momentos de la eternidad al mismo tiempo. O sea, está en todos los lugares de las cuatro dimensiones a la vez. Es muy difícil, entonces, obviamente, una mujer, Lori, su exnovia, le dice: siento que no estás acá. No, no, porque estoy en la eternidad. Se dedica a ir a Marte, a armar relojes. Su papá le enseñó a armar relojes cuando era chico, cuando todavía era humano. Entonces tiene ese recuerdo y arma unos sistemas de relojería gigantes. La figura del reloj está presente permanentemente en Watchmen, también hay que decirlo. Ese reloj simbólico que está por dar las 12 de la noche, y las 12 de la noche significará la guerra nuclear. El Doctor Manhattan en determinado momento se autotatúa en la frente el átomo de hidrógeno, porque quiere un símbolo, quiere que su símbolo sea eso a lo que él le teme. La única manera de establecer empatía con los seres humanos será buscar eso, buscar el miedo, ¿no? Se vuelve humano, o se humaniza un poco esta especie de deidad inmortal, cuando
asume cuál es su miedo más grande, la desaparición de la raza humana. Entonces se tatúa el átomo de hidrógeno. De este modo, Alan Moore construye una saga tan diferente a la de Animal Man, o a la de All-Star Superman, o a la de Batman y Robin, o a todos los runs que Morrison, o la de Doom Patrol, o Los Invisibles, todas las sagas que Grant Morrison ha tocado, justamente por esta diferencia técnica, o esta diferencia poética. La idea de un mundo que busca humanizar a la deidad, o la idea de un mundo que busca la magia en donde aparentemente no la hay. Coincidencias, encuentros que parecían no darse, la típica historia que cuenta un amigo, no siempre a otro. ¿Sabés que estuve pensando una semana en tal amigo, en tal persona, en tal exnovia, en tal recuerdo, y finalmente se materializó? Hay gente que cree que esto es posible, hay gente que teme a sus pensamientos, o a sus ambiciones, o a sus sueños. Hay gente que cree que no pasa nada, que en realidad la vida es mucho más, menos aventurera y mucho más cuadrada. Hay gente que cree que llegado cierto techo de la técnica, de lo que usted haga, cualquier cosa, cocina, digamos, ¿qué es la cocina sino un acto medio mágico, no? Un acto medio de alquimia, un hechizo. Tiene un poco de esto, tiene una bruja haciendo en un caldero, esa imagen tan arquetípica de la bruja que tiene un poco de esto y un poco de otro, un pata de conejo y le tiro un ojo de serpiente y le pongo un... Bueno, la cocina tiene mucho de eso, ¿no? La cocina, uno puede hacer un plato con la receta y las proporciones al lado de una cocinera que hace lo mismo, pero a ella le queda y a vos no. Y no hablo solamente de la técnica de cómo corta, porque sabe el tiempo de cocción. Digo, puedes hacer lo mismo con los mismos ingredientes. Sin embargo, la mano termina siendo una diferencia, ¿no? Casi como que algo mágico pasa. Llamando a eso la magia. Ahora, Monty, te voy a preguntar de magia a vos, porque sé que sos de los míos. En ese sentido, yo me considero casi alguien que cree en casi todo, por no decirte en todo, porque sería muy, muy absoluto, pero siento todo el tiempo que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y no estoy entrando en el misterio de la calle 74 o la hamaca que se mueve sola, sino nosotros mismos como seres humanos armándonos de un modo mágico. Hay una serie muy buena porque está basada en un libro muy bueno, que es Dirk Gently, Holistic Detective Agency, creo que se llama. La pueden ver en Netflix, que es una serie sobre un detective que utiliza el método holístico. Básicamente deja que todo pase o trata de deducir de los vínculos y de cómo las cosas se van sucediendo, los eventos, qué es lo que ha pasado. Él cree en lo holístico. ¿Hay mensajes? Escuchemos algunos. Sebas, Garth Ennis, el creador de The Preacher. Exactamente. Y Hellblazer. Sí. ¿No? ¿No entraría también en esta trinidad mágica del cómic y la escritura? Mira, la verdad que Garth Ennis es un escritor excelente, hay un montón de escritores excelentes. Mira, te digo Warren Ellis, te digo, ¿y por qué Warren Ellis a pesar de que, o te digo Mark Millar, por qué Warren Ellis a pesar de que amo Planetary y amo Transmetropolitan, no lo puse en esta tríada? Porque realmente el gesto renovador que han tenido Gaiman, Morrison y Moore es un paso más. O sea, no estoy diciendo que después todo lo demás son malos. Garth Ennis, como vos lo mencionás, es un excelente guionista. Jamie Delano es un excelente guionista. Digo, hay un montón de excelentes guionistas contemporáneos de estos que he nombrado y que también han surgido después. Lo que pasa es que la impronta de estos tres nombres, Moore, Gaiman y Morrison, ha sido una sombra demasiado grande. Sus obras, de algún modo Planetary, de Warren Ellis, y de algún modo toma algo de la Doom Patrol, o hay un juego de diálogo, pero tengo que mencionar antes a la Doom Patrol, digo, para que se entienda por qué no los estoy sumando a este pelotón de renovadores. Pero sí, claro que sí, Garth Ennis está por ahí. Un mensaje, adelante. ¿Cómo le va? ¿Y Frank Miller, dónde lo ponemos? También me parece un autor fantástico que ha revolucionado el cómic, por lo menos a mi entender. Sí, Frank Miller, que de hecho es un artista integral, y mirá la diferencia que vamos a hacer. Frank Miller, como artista, ha revolucionado más que como guionista. Puesta en página, diseños, renovación. Y después es bastante errático. Digo, alguien me va a decir, pero Daredevil de Miller, escrito por Miller, es una maravilla. Sí, claro que sí. Claro que lo es. Ha inventado a Elektra, claro que sí. Pero vuelvo a insistir, la impronta de literatura, la idea literaria, de juegos literarios que hay en obras como Sandman, o en obras como Watchmen, o en obras como la Doom Patrol o Los Invisibles,
va un paso más allá. Un paso más allá de lo que ha ido Miller con humanizar a Batman o con hacer todo ese delirio, a mi humilde entender. Digo, si quieren, si hablamos de artistas, hablamos de Miller sin lugar a dudas. Sí, por favor, adelante. Recuerdo, recuerdo. ¿Para qué recuerdo, che? Todas las historietas que nombrás, las de Sandman que compraba en español, editadas en México, las de Alan Moore, me haces acordar mucho a mediados fines de los 90. ¿Qué época nos marcó esa? Yo compraba mucho cómic en esa época. Muy bueno. Sí, la verdad que fue una época de gloria. Bueno, se inaugura el sello Vértigo y todo lo que empieza a pasar, que es un sello, esto, para quien está diciendo, ¿de qué están hablando? No entiendo nada. Vos imaginate que la editorial DC sacaba superhéroes, los personajes de siempre, Batman, Superman y tal, pero se crea un sello que se llama Vértigo, una colección de títulos bajo el sello Vértigo, DC Vértigo, que donde los autores que trabajaban haciendo superhéroes usualmente podían hacer delirios o podían tocar temáticas para adultos. Preacher, por ejemplo, o Hellblazer, por ejemplo, formaron parte de Vértigo, como Sandman. Sandman también formó parte de Vértigo. Entonces digo, Vértigo fue ese sello que, digamos, presagió toda una corriente de escritura de historieta y de artistas que finalmente hoy se vio. Hay antecedentes que lo fueron propiciando. La aparición de Regreso del Señor de la Noche, la aparición de Arkham Asylum. Digo, hay La Cosa del Pantano de Alan Moore. Hay un montón de obras que van empujando a la aparición del sello Vértigo, que finalmente, si quieren googlear DC Vértigo, Great Hits o Grandes Obras, van a ver un compendium de títulos apasionantes. ¿Hay más mensajes? No. Están llegando los nuevos mensajes. Si alguien quiere hablar de magia, si alguien quiere hablar de algo mágico que le haya sucedido o descreer de la magia o el día que descreyó de la magia, 4966-8900-4041-9660. O preguntar o charlar de estos autores que estamos hablando también para interiorizarse de un modo mayor o dónde conseguir las obras o qué es lo que estamos comentando o algo que te haya quedado colgado o no hayas entendido bien. Watchmen es muy recomendable, es una obra densa y compleja, sobre todo porque la historia quizá es simple, fácil de entender, basta leerla, pero el background que se necesita para poder contextualizar esa obra es un poco más complejo. Tenemos un mensaje, sí. Hola, Seba, ¿cómo andás? ¿El Doctor Manhattan será el superhéroe más poderoso jamás creado? No. Es uno de los más poderosos y ahora, bueno, ahora que se está dando a entender que de alguna manera creó el universo ese completo, podemos decir que es de los más poderosos. Pero hay un muy buen video de un canal que se llama The Top Comics, donde justamente hablan de los personajes más poderosos de DC y hablan de por lo menos 5 que son más poderosos que el Doctor Manhattan, que no son personajes que conozcamos, son tipo la mano de Crona, creo que era uno, no es que Linterna Verde, son entidades más que tipo primordiales, Lovecraftianos, más que personajes como Batman, como Superman. Mensajes. Buen día, Chino. Sí, buen día. Consulta, Seba. Hay un Stan Lee, pero de DC, que digas, no, este flaco hizo todo lo que hizo Stan Lee para Marvel. Creó un montón de cosas, un montón de personajes. Es el flaco, es el chabón. No, la verdad que no. Que no hay alguien que haya hecho todos los personajes. Pero menos mal, porque vamos a recordar, y esto a lo mejor... Stan Lee creó un montón de conceptos. La mayoría de esos conceptos, salvo el Silver Surfer y los Cuatro Fantásticos, algunas cosas, los Cuatro Fantásticos, ninguno de los personajes fue mejor escrito por Stan Lee que por los autores que vinieron después. O sea, si te dan a leer todas sus creaciones, todos los cómics de sus creaciones, las mejores versiones son de otros autores. Entonces, la verdad, viste, yo entiendo, los que le rezan a Stan Lee se vuelven locos, pero el mejor Hulk no es el de Stan Lee, el mejor... los mejores X-Men no son los de Stan Lee, y así sucesivamente. Así que, no hay, pero digo, estos guionistas me parecen un poco más modernos e interesantes. Sí. Hola, Seba, ¿cómo andás? Te habla Mati de La Matanza. Te mando una foto para que veas el tatuaje que me hice el fin de semana pasado. Se lleva en la piel Alan Moore. Es por lejos el mejor. No hay comparación, está en otro nivel de escritura.
Ahí estamos viendo el tatuaje que se hizo, la verdad. Te envío mucho. Yo tengo uno de los cuatro que tenés vos. Yo tengo solamente el átomo hidrógeno. ¿Se ve ahí? Sí. Yo tengo este, nada más. Me quería muy canchero, por lo terminó teniendo todo el mundo. Pero sí, la verdad que impresionante. El de Rochard quedó genial. ¿Puedes poner la foto de nuevo? Porque me parece que un par está muy bueno, loco. El pin del comediante con la sangre. El logo de Rochard. El Night Owl. Sí, la verdad que muy lindos tus tatuajes. Y lo que pasa es que, claro, lo por ahí lo que más... En un momento casi me hago el pin con la sangre, pero dije, se lo va a hacer todo el mundo. Y ahora me doy cuenta que el átomo de hidrógeno se lo hizo todo el mundo también. Sí, adelante. Hola, Seba. Buen día a todos. En mi caso, el momento mágico fue en la infancia. Tendría 12 años y me encuentro en un baúl que era de mi viejo, con cosas de mi viejo, mi primera historieta. Y fue El Eternauta, el tomo completo. La verdad, me partió la cabeza, che. Perfecto, te aconsejo, hay otras obras de Oesterheld como Mörsünder que te van a gustar más. O por ejemplo, a mí me gusta mucho El Indio Suárez o Ernie Pike, hay obras de Oesterheld que te van a gustar más. El Eternauta, dicho con todo el respeto del mundo, a veces puede llegar a hacerse, hay que entender que eran tiras que salían en el diario, no tiras que, digamos, estaba hecho con tiras que tenían que recapitular lo que había pasado en la última tira. Eran como tira de diario. Entonces, cuando uno lo lee, puede tender a hacerse un poco reiterativo, justamente porque hay viñetas que repiten información de la viñeta anterior. Entonces, puede llegar a hacerse un... Digo, hay que acompañar la obra, darle un abrazo y no exigirle tanto. Sí, mensajes. Buenos días. Acá Anita desde Mar del Plata. ¿Cómo te va, Anita? Mi acercamiento a la magia no va desde el cómic, como está hablando. No, es la magia en la vida. Sí, no, es la literatura fantástica. Ahí va. Desde chiquita, creo que 8 o 10 años, descubrí los libros fantásticos y me voló la cabeza. De hecho, mi fantasía más recurrente era prender velas soplándolas o volando la escoba o cosas así. Y es una temática que me acompañó siempre. La magia existe. No sé si... volando en escobas y todas esas cosas muy decoradas, pero yo creo que sí existe. Hay que saber mirar nada más. Besos. Bien, me gustó ese mensaje o esa idea de que la magia existe sabiendo mirar. A mí lo que me... las coincidencias me perturban bastante, me llaman bastante la atención. Los encuentros me llaman bastante la atención, cómo la gente se termina conociendo o cómo a veces nos da la sensación de que alguien que acabamos de conocer lo conocemos hace mucho tiempo, o cómo rápidamente podemos entender con quién estamos hablando, o que nos entiendan, o que por el contrario no nos entendamos nunca. Pero digo, a veces responde a cosas que escapan tanto a la lógica ese tipo de vínculos que uno puede empezar a creer en que hay algo más. Hay mensajes. Che, Seba, otra cosita. Hace un tiempo había leído que se iba a lanzar iba a producir una serie de Watchmen por HBO. ¿Tenés alguna noticia de eso? No, no tengo noticia. La única noticia es lo que dijimos, que era eso, que podía llegar a pasar. Me imagino que serán 12 capítulos, cada capítulo será un número, o serán 8. Después, la película de Zack Snyder está bastante bien como adaptación. Lo mejor es leer el cómic, digo, esperar qué van a hacer. Igual, supuestamente la serie iba a explorar otra cosa, iba a tomar el elemento de Before Watchmen. Vaya a saber uno qué va a pasar. Sí, mensajes, adelante. Buenas, Seba. V de Vendetta. V de Vendetta no es un héroe, es todo lo contrario. Y bueno, la verdad que es una historieta que trata algo muy real de la sociedad. Y es increíble la primera vez que la leí. Y bueno, obviamente la adaptación de la película de los Wachowski, o sea, como productores, fue genial. Todas las historietas buenas tratan algo de la sociedad, ¿eh? No te creas en que tiene que ser literal. Todas. Watchmen, que es 10 veces más fantástica, también trata cosas de la sociedad. Cualquier obra que esté bien escrita, sea Alicia en el País de las Maravillas o en Informes sobre Ciegos, trata algo de la sociedad. Y Before Vendetta no es un... no tiene poderes, pero es una idea. Acordate que lo dice él mismo. Es una idea, no es una persona. ¿Se entiende? Quiero decir, tiene condición fantástica, aunque no haga nada, que supuestamente, porque hace cosas que son
imposibles que supuestamente puede hacer una persona. A veces incluso te descuidas y hasta es más fantástico que el Doctor Manhattan, porque realmente las cosas que organiza y hace no escapan a la posibilidad de un ser humano, ¿no? Y también otra vez se repite esa situación donde Ivy, que es la niña que él adoctrina, su heredera, su alumna, su discípula, le exige o le dice, mirá lo que me hiciste, mirá lo que sos. Justamente él le contesta, yo soy una idea, no soy una persona, no puedo hacerme cargo de tus planteos humanos. Hay un mensaje más. Buen día, Seba. Buen día. No sé si estamos hablando exactamente del tema o por ahí me voy por las ramas, pero me gustaría que agendes en algún momento para charlar acerca de Dogma 95. ¿Cuál es tu opinión y bueno, cómo lo ves al tema? Gracias, saludos. No, la verdad que agendamos el tema, te fuiste al carajo, no está ni cerca Dogma 95. Dogma 95 es una... Dogma 95 no tiene ni que ver con la magia, ni con estos autores, ni con... Dogma 95 fue un manifiesto que hizo en joda Lars von Trier para que se filmen películas de acuerdo a una serie de reglas, que era que no se podía musicalizar, que tenía que ser cámara en mano, que si pasaba algo tenía que pasar de verdad. Nada que ver con lo que estamos hablando. Vamos a decir que es una chantada que murió en el olvido. Así que lo agendamos y decimos, es una chantada que murió en el olvido. Tenemos en línea a Federico, profesor de literatura y cine. Federico, ¿cómo estás? Hola, Feo. ¿Qué tal, Federico? Mira, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? todo bien. Adelante, tenemos tiempo, es enero. Tranquilo, tu momento, dale. Dale. No, con esto respecto a la magia, bueno, soy profe de literatura y cine. ¿En dónde? ¿En dónde enseñas? En San Juan. Ajá. Hay un programa, así que es como que, o sea, es todo dentro de una institución, funciona diferente, no es la escuela convencional, son como clases optativas que pueden tomar los chicos, y el área que doy es literatura y cine. Y bueno, con esto de trabajo, la literatura fantástica, pero el acercamiento que tengo, cómo llego ahí, en realidad es mi relación que tuve con una autora argentina que se llama Liliana Bodoc, que escribió La Saga de los Confines, y empecé a seguirla, empecé a buscar charlas TED, a leer su obra, y esto de ver la magia como algo cotidiano, o como antigua, por ejemplo, pueblos precolombinos o las civilizaciones de pueblos originarios, tomaban la magia como algo relacionado a su vida constante. Esto que hablabas de reinventar los mitos y los mitos en sí, como a nosotros nos dan esa explicación mágica de la vida. Uh-huh. Bueno, a través de esto, de la literatura fantástica y sobre todo de la saga de los Confines, que es una saga que recomiendo bastante. Creo que sí. Y bueno, mi relación con la magia es que a partir de esto, de encontrar en lo cotidiano qué cosas se salían del común o esos instantes que eran, mirá, qué poesía esto, qué poético la existencia, empecé a prestarle más atención a las cosas chiquitas, ¿viste? Uh-huh. Así que, y de repente noté que había ciertas cosas que se perdían en mi casa. Yo actualmente vivo solo y no había nadie más que tuviera contacto con usted. Sí, claro. Las UV, las llaves, cosas así. Y bueno, se me empiezan a perder. Y yo ya traía, bueno, en San Juan hay como cierta tradición folclórica de creer en criaturas mitológicas como es la pericana, por ejemplo, que sale en la siesta, ¿viste? Y es como una leyenda para asustar a los niños. Y acá también está la tradición de los duendes, ¿viste? Bueno. Sí, claro. Para mí los duendes me están escondiendo las cosas. Así que empecé a dejar caramelos, a ver si aparecían. Y una vez estaba muy apurado, se me había perdido la SUBE, tenía que salir rápido. Acá en San Juan el único servicio de transporte público es el colectivo. Y bueno, dije, bueno, voy a dejar caramelos, cuando vuelva, en teoría tienen que estar, y lo pude encontrar. Así que evidentemente algo había sucedido en esta casa y nada, compartir eso. ¿Tu SUBE apareció de nuevo? La SUBE había aparecido. Ah, bien, pero se devolvieron la SUBE y llevaron los caramelos. Sí. ¿Qué
¿Por qué querrían, ¿no? Una sube. Para molestar, nada más. Claro, en realidad, viste que hay como ciertas cuestiones con el tema de los duendes. Yo creo que son más que... O sea, acá en San Juan se utiliza mucho para eso, para asustar. Pero creo que son como más pequeñas criaturas traviesas, por eso. Y creo que quizás para eso. Un poco para reírse también, para ver a ver hasta dónde tiramos de la lógica. Bien, Federico, muchas gracias. La verdad que un testimonio espectacular. Una historia aparte de cómo fuiste descubriendo todo. Gracias. Dale, dale, gracias a vos. Un abrazo gigante. Genial el programa que están haciendo. Y un poco de paja que esto sea contenido de verano, pero la verdad es como tan necesario y uno se siente súper respetado del otro lado. De lo que le están hablando y de cómo le hablan también. Así que eso, dale, gracias. Es difícil a veces porque, no sé, porque nosotros tampoco estamos acostumbrados. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Abrazo gigante. 4041-9660-4966-8900. Estamos tratando de utilizar como disparador a estos autores y en realidad poder hablar de todos los temas que se desprenden. Por un lado, algunas escrituras o textos que uno ha leído que le han hecho sentir que la existencia estaba plagada de recónditos lugares donde podía existir la magia o eventos inexplicables. O cuestiones que van por otro orden y no la mera lógica secuencia de eventos. Asimismo, hablamos de la magia en la vida. Digo, si no has leído historieta o ninguna literatura te transformó de ese lugar, pero algo, un relato de un familiar, una canción que solés escuchar, discos, dibujos, lo que sea, o un amigo o una amiga, o lo que se te ocurra, que te haga sentir que por debajo de la realidad suceden cosas. 4041-9660-4966-8900. ¿Hay algún mensaje más? No. Vamos a comenzar entonces escuchando. ¿Qué podemos escuchar? Estoy pensándolo. ¿Tenés ganas de escuchar a un artista en particular? No, si querés te digo lo que venía escuchando. ¿Qué venías escuchando? Venía escuchando, para llegar acá, Intentions de The Whitest Boy Alive. Bueno, ¿querés poner esa canción? Dale, dale. Simpático. ¿No? Lo que te pido es que hagas un mate también. No, lo tengo acá, en mi regazo. Entonces tráelo. Venía a buscar las bombillas, va. Dale.